Rodríguez, iniciando la competencia, ha demostrado superación y ahora saltó desde los 5 metros para vencer a Laura Prieto. Quiere ganar este duelo. Es Pipí Rodríguez. Laura, un buen salto el de Pipí. ¿Qué te pareció a ti? Súper buen salto. ¿Estás más nerviosa o menos nerviosa que al principio? ¿Te puso más nerviosa? Sí. ¿Por qué? Porque me saqué la cresta el otro día. Ya estamos de regreso aquí en Salta, si puedes. Nos separamos cuando Laura Prieto iba a realizar su salto desde los 5 metros. Ella se preparó para saltar desde los 3. Sin embargo, quiere vencer en este duelo a Vivi Rodríguez y ha decidido saltar desde los 5 metros. El aplauso para Laura Prieto. Vamos, salta si puedes. Laura Prieto, venciendo sus temores. ¿Estás bien, Laura? ¿Todo bien? Bien, te vi bien, excelente. Vamos, buscando la escalera, ahí va. Laura Prieto, hicieron un salto bastante similar las dos. Está peleado este duelo, ¿ah? Está peleado, pero me quedo contenta por Laura. Creo que eso es importante. Pero viene llorando, Laurita. ¿Por qué viene llorando, Laurita? Emocionada. Debe estar emocionada. Seguía con miedo, con miedo, perdón. Seguía con miedo, Laura. Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué sigue llorando? ¿No te sacaste el pánico con el salto? ¿No? ¿O sí? ¿Son lágrimas de alegría? ¿O qué son? Sí, son lágrimas de felicidad. ¿Segura? Venga, va. Bueno, venciste un tremendo momento desagradable para ti. Te mostraste agallas. Y ahora entendemos esas lágrimas de los entrenamientos. Espero que estés un poquito más tranquila ahora. ¿Ah? ¿Segura? Sí, y bueno, más que nada que vencer a Vivi, todo fue vencer mis miedos porque he estado 2 días que llegaba a esa plataforma y pánico. No podía, pánico. Así que gracias al público por tirarme para arriba. Gracias a mis amigos que me vinieron a ver, Connie, mi nana Cristinita, Alejandro, Camilo. A todos ellos. Bueno.